merchandise. I wipe my brow and I sweat my rest. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones to make my
Tengo ya un inventario bastante bajo. Buenos días. No descartemos de que haya enemigos nuevos en cualquier parte allá a estas alturas del juego. Los leakers esos me los espero ya en cualquier esquina, macho. Y son unos hijos de la gran puta. DCM. A ver, bueno, creo que no es este de aquí, pero por si acaso... ¡Uy, va! ¡Tu puta madre, tío! Ya empezamos. ¡Qué susto me da la hija puta! Y encima le meto la granada. Encima le meto la granada y me gasto la granada. Joder, tío. Has quedado hecho un Cristo. Para calentar, sí. Para calentarme a mí ya. A ver, creo que no es de aquí, pero bueno, por probar. DCM, efectivamente, no es de aquí. Tengo que subir una planta más. Y aquí arriba hay las licas, eso seguro. D y C. He oído un leaker, no soy gilipollas. Entiendo que hasta aquí no va a venir. DCM, DCM, DCM. ¡Bien! Vaya puta mierda, tío. Esa mierda de figura me acaba de dar un susto reflejando su imagen aquí, tío. Devil May Cry. Aquí ya no hago nada más. Está todo en azul, así que yo me doy media vuelta. Me da igual lo que hay ahí. En esta planta sí quedan cosas pendientes. Aquí recordemos que tiene que conseguir el pincho USB. Ya veremos. Y en la biblioteca pasa algo que tampoco sé qué es. Ya volveré cuando toque. Contigo ya contaba. Aquí nada, aquí nada. Voy a ir aquí a sala de interrogaciones y de observación, que lo dejé en su día. A ver, espero que los putos leakers no hayan respawneado, porque si no me cago en Dios. Aquí está uno reventado. Y ahí está la zarpa del otro reventado. Vale. Voy a guardar la munición de la Magnum, es que hasta que no la tenga, ¿para qué, verdad? Que se vean ganas de dejar hasta las armas, pero por si acaso me las llevo. Y ahora nos vamos por aquí, por esta oficina. Bueno, no, qué coño. Bueno, sí, qué coño, claro que sí. Linterna, por favor. Las fotos estas no sé si corresponderán a algo de aquí. Hay un radiocassette gigante.
No, no creo que sea aquí. En la foto esa hay como mucha más. Ya me está asustando. En la foto esa hay como mucha más luz de la que hay aquí. Por aquí espero algún zombie vivo. De hecho, eso está. ¿Tengo madera? No. Puede entrarme alguno por ahí. ¿Qué hago como contigo? Sigues aquí, macho. ¡Ahí va! ¡Y sale la puta cabeza! ¿Por qué me deja marcar algo pendiente aquí, tío? ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado aquí? Vale, ya veis. Vale, solo ha roto la ventana. Solo ha roto la ventana. Un cuchillo, ole, dejas un cuchillo en un cuerpo. ¿En serio? Vuelvo atrás. Y, a ver, que recuerdo que sí, que... Que cuando vine yo por aquí... Vale, el problema es que está vivo. Que yo vine aquí hace ya tiempo. Me cago en su puta madre. Sala de descanso. Yo vine aquí ya hace tiempo y le metí ese cuchillo y pasé de él. Pero es que no puedo cogerlo ahora. Tiene que haberte hecho caso antes. No estaba mirando para mí. Bueno, igual. Ah, de escopetilla. Pues con eso sí que me vale. Pilla, coña, pilla y calla. Mi cuchillito. Cuchillito es de hace 2 días de partida, ¿eh? Por aquí voy a alguna parte, ¿eh? No. No, 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 no. No es por aquí, no es por aquí. Coño, tío, puto mapa. Vamos a subir. Sala de interrogatorio. Vale. Hay que subir para luego saber bajar. Vale, pues nada, volvemos. Joder, ya está el pesado que se arrastra. Dije que volvería por eso. Llave del corazón, nada. Diría que esto es territorio inexplorado.
Así que vamos a ir con ojete abierto. Sí, 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 sí. Vale, oigo un zombie, otro zombie ahí. Mierda, ese va a entrar. A ver. Sala de interrogaciones, sala de observación. Es que no sé qué me va a encontrar de antes, tengo solo un cartucho. Bueno, venga, vámonos, qué coño. Llave del corazón, tu puta madre. Llave del trébol, a ti te tengo. ¿Y esta postura, tío? No llegabas al archivo. Tienes pólvora. Caja, 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 caja. Espera, espera. Ya lo he visto, ya lo he visto. ¡No! No quería hacer esto. No sin leer esta cosa. Informe de incautación. 6-2-11, esto ya es algo. Se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar, pero fue arrestado, se le ha confiscado una nota. Este es el que está abajo, pillado. Yo le conozco a todo el mundo. Habitual en la cárcel. Memo cleptómano, no puedo creer. 6-2-11. Ya nos valdrá para algo. Ahora, esto. A ver, esta piedra es la de la caja, a mí no me jodas. La joya. Ahora esto lo combino con esto. Espero que me des la verdad sobre el universo. Insignia Stars. ¿Esto para qué sirve? Sí, es 2-11 y unas flechas. Sí, 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 efectivamente, es de una caja fuerte. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Barati 3. Y esto creo que no vale para nada, ¿no? O sea, es... ¡Ah! Aquí también tiene algo. Todo tiene truco. ¡El USB! El puto USB. Tenemos que volver a subir. Espero que por lo menos me den la Mac. O sea, tendría cojones que la placa fuera en plan decorativa, ¿no? Toma, has obtenido tu plaquita. Toma un pin. Vale. Aquí no hay nada más, yo creo. Pues hemos hecho bien en venir aquí, la verdad. No. Vamos a ver, tío. ¿Dónde está lo que acabo de coger? ¿Esto lo puedo abrir? No, no sale ni por uno ni por el otro. Vale, es que no lo he cogido. O sí lo he cogido. Sí, sí que lo he cogido, tío. Esta es la otra. Esta, coño. Sala de espera, planta 2. Sala de espera, planta 2. Vale, la que dejamos arriba. Efectivamente, puta madre.
Hay un chompe ahí. Pólvora. Para la escopeta. Vale, esta zona ya está. Hola. Vale, dos cosas ahora. Primero sala de espera y pillamos la caja fuerte, diría yo, ¿no? Sí, yo diría que sí. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído el stream? No se ha caído, ¿no? Se me ha caído el chat. Se me ha quedado el chat, nada, igual, es el Streamlabs. A ver. Seis izquierda, dos derecha, once izquierda. Seis, dos, once, seis, dos, once. A la primera. Freno de boca de Matilda, que será la más que no tengo. Vale. Ahora vamos a volver a la oficina de Stars a meter el USB. Todo esto que estoy haciendo no es necesario para completar el juego. Es decir, yo podría haber pasado de toda esta mierda y seguir por ahí, pero bueno, así es como se van descubriendo contenido extra que no, que de por sí ignorarías. Vamos a volver a subir. La llave esta la dejamos. Lanzallamas lo voy a dejar. Aunque obtuviese munición, creo que de momento puedo subir si no. Biblioteca, sala de espera.